Las polémicas de Vanname, nuevo presidente del Senado, de decir que la extrema izquierda es una mierda a tener familiares en el gobierno. El entrante dirigente del Congreso de la República, oriundo de Barranquilla y militante de la Alianza Verde, lleva 13 años como senador y no se ha salvado de varias controversias. El Senado de la República de Colombia tiene nuevo presidente. Con una reñida votación de 50-54, el congresista Vanname fue consagrado como el nuevo dirigente del legislativo colombiano, arrebatándole esa dignidad a su compartidaria en la Alianza Verde, Angélica Lozano, que antes de la votación daba por hecho que sería la sucesora de Alexander López del Pacto Histórico. El senador barranquillero de 66 años lleva 6 periodos en la Cámara Alta del Congreso. Durante estos años ha protagonizado varias polémicas, críticas y cuestionamientos. A continuación, algunas de las más sonadas. Sus familiares en los gobiernos de Duque y Petro. En el gobierno pasado, la Alianza Verde se declaró en oposición al mandatario presidencial del entonces primer mandatario, Iván Duque. Pese a que esa colectividad difirió en la mayoría de proyectos del mandatario elegido, el nombre del Centro Democrático, el hermano y los sobrinos del presidente del Senado tuvieron cargos en ese gobierno. Darío Alberto Name Vázquez llegó a trabajar en esa administración como consejero provisional de Relaciones Exteriores en Cuba. A pesar de las críticas originadas por la llegada de su familiar al gobierno Duque, el congresista verde no se pronunció al respecto. Uno de sus sobrinos, Faith Name Gómez, ganó casi 1.500 millones como abogado en entidades del gobierno, como la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Otro de sus sobrinos, César Rodrigo Nigrinis Name, trabaja actualmente en el gobierno de Gustavo Petro en la Agencia Nacional de Minería por 58 millones de pesos, donde se desempeña como fotógrafo y editor de video. Los mierdazos con micrófono abierto. Durante las sesiones virtuales que desarrolló el Congreso durante la pandemia de COVID-19, el hoy reemplazo de Alexander López tuvo una polémica salida en falso. En abril del 2021, mientras el entonces secretario de esa corporación, Gregory Elhatch, llamaba a sus colegas senadores para una votación, se le escuchó a Vanname lanzar improperios contra los militantes de los que llamó la izquierda radical y los uribistas. Cacorros, la extrema izquierda es una mierda, como todos los de la extrema derecha. Los uribistas son otra mierda, dijo Name, quien no se percató que tenía el micrófono abierto. Varios de sus compañeros de plenarias le pidieron que cerrara el micrófono. Este hizo caso omiso y siguió con sus críticas. Nosotros en la mitad casi mierda también, porque ahí no hay nada ahí. Negó estar pasado de tragos. Luego de que en redes sociales y medios de comunicación se viralizaran las anteriores declaraciones, Vanname fue acusado de estar borracho durante la mencionada sesión legislativa. El entonces congresista del partido El Girasol se pronunció 2 días después del escándalo y aseguró no haber consumido licor, como lo afirmaban sus detractores. Para nada estaba embriagado o alicorado. No sé por qué algunos colegas se pudieron sentir aludidos. La verdad no me refería a ninguno en particular, porque a todos los respeto y tal vez fue un comentario jocoso que quisieron hacer, declaró Name en ese momento. Su cuestionado padre. En la plenaria del jueves 20 de julio, cuando Name se postuló como candidato a presidente del Senado, hizo un enérgico discurso en el que destacó a su progenitor, el polémico y fallecido senador José Name Terán, un cacique sincero lejano y quizá de los políticos más prominentes de la política en Colombia. Name Terán fue congresista por 37 años seguidos, ocupó la presidencia de esa corporación de 1984 a 1985 y fue ministro de Trabajo en el gobierno de Virgilio Barco en Colombia. A ese cargo tuvo que renunciar luego de que se fue para Aruba de rumba, con excusa de que era para exámenes médicos. En Barranquilla lo recuerdan por sus cuestionados nexos con políticos de dudosa procedencia. Fue además autor de proyectos que le permitieron a la capital del Atlántico ser un distrito especial industrial y portuario, además de crear la llamada Ciudadela Universitaria. El Partido Liberal, en el que militó por varios años, lo sancionó en 2004 por apoyar la reforma constitucional que le permitió a Álvaro Uribe reelegirse en la presidencia de la República. Aunque aspiró a ser gobernador del Atlántico, no lo logró. Quería condecorar a señalados de esta de las FARC,
En el 2018, la Fiscalía General de la Nación tuvo que aclarar que el hoy senador José David Name, del partido de la U, que es primo del nuevo presidente del Senado, no había sido el que buscaba condecorar a Mauricio Parra Rodríguez, presunto testaferro de las FARC y señalado de planear el homicidio del empresario Johnny Alonso Orjuela, dueño de los Utipluvier de la Sabana. Iván Name intentó sin éxito darle un reconocimiento a Parra Rodríguez en el Congreso. Eso no se alegró, pero sí desató un escándalo en Colombia. José David Name fue mencionado por error durante la imputación de cargos contra el aparente homicida. Luego, el ente acusado rectificó y aclaró que si se referían a Iván Name Vázquez, senador de la Alianza Verde. Parra fue acusado de entregar 50 millones y dar las armas con las que los sicarios ultimaron a tiros al empresario de Utipluvier. Iván Name negó haber promovido esa condecoración. A ese señor no lo conozco, nunca he estado por allá, refiriéndose a Pitalito, donde mataron a Orjuela. Y jamás promoví que lo condecoraran o que reconocieran su trabajo, dijo el senador Name. Negó conflicto de intereses. La familia del senador Name es una de las más poderosas del sector inmobiliario en Colombia. El portal Cuestión Pública encontró que el congresista y sus allegados tienen una compañía llamada San Leónidas SCS. El legislador verde promovió un proyecto de ley ordinario que beneficiaría a los empresarios de ese rubro en el impuesto predial y avalúo catastral. Aunque Name es el autor de esa iniciativa, en el 2018 negó haberlo propuesto para beneficiar a su empresa familiar. La verdad es que el proyecto mío no va dirigido a la actividad inmobiliaria sino al marco tributario del impuesto predial. Entonces no me inhabilita absolutamente para nada, dijo Name al mencionado portal. Los familiares del hoy dirigente legislativo colombiano también trabajan en el Congreso, siendo asesores en la Unidad de Trabajo Legislativo UTL de varios congresistas en diferentes bancadas.